Bien, estimadas estudiantes, vamos a hacer la retroalimentación de la situación de problemática dejada la semana 29, o sea, la semana pasada, sobre la aplicación de notación científica. Como ven, no es tan difícil lo que se propuso en la ficha de trabajo. Veamos los detalles. Por ejemplo, el primer ejercicio me dice la masa corporal de una persona de 76 kilogramos. Expresar la MS en gramos con notación científica. Bien, acá ya marqué la respuesta, pero vamos a los detalles. Según este problema, mi MS, el problema es 76 kilogramos. Recordemos que un kilogramo tiene 1000 gramos. Esto expresado en notación exponencial es 10 al cubo. Este exponente me indica la cantidad de ceros que yo tengo y la unidad de medida que es gramos. ¿Está bien? Listo. Muy bien. Entonces, sigamos. Entonces, aquí tenemos que la MC es 276, pero como un kilo es 10 al cubo, sería 76 por 10 al cubo gramos. Esta sería la respuesta. Pero no está en notación científica. En notación científica requerimos que esta cantidad sea una cantidad comprendida entre 1 y 10. ¿De acuerdo? Puede tomar los valores desde el 1 hasta el 10, pero no puede ser 10. Entonces, en este caso, 76 enteros, la coma estaría en este lado. Entonces, lo único que tengo que acercar la coma es a la primera cifra significativa aquí. Sería 7,6. Entonces, me he movido después del 6. Hasta antes del 6. Me he movido un lugar. Como me he movido un lugar, a este 3, le sumo 1. Y entonces tendría 10 a la 4. ¿Ves? Ya está expresado en notación científica. Así de sencillo. Vamos con la siguiente pregunta. La pregunta 2, que me dice que la Vía Láctea es aproximadamente 3,3 por 10 a 34 veces el volumen del Sol. O sea, por lo que estoy leyendo aquí, se interpreta, ¿no?, que el tamaño de la Vía Láctea es lo que me va a entender. O sea, el volumen que podría tener la Vía Láctea es esta cantidad de veces el volumen del Sol. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, yo voy a llamarle al volumen del Sol la letra V sub S. ¿No? Es una abreviatura de volumen del Sol. Entonces, según este problema, la Vía Láctea equivale a 3,3 por 10 a 34 veces, ¿qué cosa? El volumen del Sol. Hasta aquí estamos bien. Ahora me dicen, ¿cuántas veces el volumen del Sol equivale a 7 galaxias similares a la Vía Láctea? Muy bien, me están preguntando, o sea, ¿cuántas veces esta cantidad se repite pero para 7 galaxias? A ver, según este problema, 7 galaxias similares a la Vía Láctea, Vía Láctea V sub L, ¿no? Lo voy a llamar Y. Yo lo pongo X para no confundirle con el símbolo de multiplicación. Por lo tanto, le llamo Y. Lo puedo llamar Y, lo puedo llamar Z u otra variable. Prefiero llamarle Y. Muy bien. Entonces, observen. 7 veces lo que ocupa la Vía Láctea. O sea, 7 por, pero la Vía Láctea me equivale a 3,34 veces el volumen del Sol. Entonces, yo reemplazo esto acá. Porque es 7 veces lo que ocupa la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es todo este dato. Entonces, yo reemplazo. Y date cuenta que acá hay una multiplicación. El 10 a la 34 está solito. Así que me conviene reducir 7 por 3,3. Operar. Y con eso, tengo un resultado. Y tengo 23,1. Ya multipliqué estos dos. ¿Por qué me queda? 10 a la 34 volumen del Sol. Bien. ¿Está esto en notación científica? No. Entonces, esta coma que está después del 3, lo debo pasar hasta después de 2. Y quedaría así. ¿Cuánto he recorrido? He recorrido un lugar. Como he recorrido un lugar, a esta 34 le sumo 1 y obtendría 35. ¿De acuerdo? Ojito. Ojito. Hay varios métodos para hacer esto, yo les explico de acuerdo a mi estilo de mi metodología que yo empleo para usar esto. Hay un montón de modelos,
Y si gustan, pueden complementar también con algunos aportes de mi colega, que también da en los videos que se manda. ¿De acuerdo? Toda herramienta es válida, con tal de que ustedes puedan entender bien el tema. Bien, entonces, mi respuesta final sería, en notación científica, por supuesto, 2,31 por 10 a 35 veces el volumen del Sol. Si no me piden en notación científica, ustedes son libres de expresarlo así o así. En verdad, uno puede expresarlo de muchas maneras, pero la notación científica es un estándar para homogenizar las respuestas para cantidades muy grandes o muy pequeñas. Nos permite también trabajar con eso. Bien, vamos al problema 3. Me dice, la masa del Sol es aproximadamente 330.000 veces la masa de la Tierra. Si la masa de la Tierra es 6 por 10 a la 24 kilogramos, ¿cuál sería la masa aproximada del Sol expresada en notación científica? Muy bien. La masa del Sol lo voy a llamar MS, la masa de la Tierra lo voy a llamar MT, mis abreviaturas. Según el dato del problema, la masa del Sol me equivale a 330.000 veces la masa de la Tierra. Muy bien. Pero la masa de la Tierra, según dato del problema, acá está, es 6 por 10 a la 24 kilogramos. ¿De acuerdo? Es toda la información que puedo obtener yo de quién, de mis datos. Bien. Ahora, me fijo en la masa del Sol. Esto es notación exponencial. Ustedes pueden trabajar con notación exponencial todo lo que quieran. Operar, reducir, etc. Y al final, de los finales, ya cuando ya tienes un resultado final, recién pasarlo a notación científica. Bien, son los efectos especiales, por si acaso. Sigamos. Muy bien. Entonces, sigamos. La masa del Sol sería, entonces, en notación exponencial, 333 por 10 a la 4. ¿Por qué 4? Porque tengo acá 4 ceritos. Ahí está. Veces la masa terrestre, pero la masa terrestre es esta cantidad. Lo reemplazo. Ahí está. Esta masa terrestre reemplazando sale esta cantidad. Lógicamente que está multiplicando la esta cantidad. Ahora, acá observo algo. Tengo 33 y 6 que lo puedo multiplicar y obtengo 198. Acá en el producto de bases iguales, ojito, cuando son bases iguales, los exponentes se suman. 24 y 4 son 28. Ahí está. Muy bien. Esta sería la respuesta, pero queremos en notación científica. Un número entero, la coma decimal estaría acá. Para que llegue a 1, porque 1 es menor que está entre 1 y 10, recuerden, la primera cifra significativa, corro 2 lugarcitos y la coma iría acá. Como he recorrido 2 lugares, esos 2 los sumo acá, 28. 28 y 2 son 30. Y se acabó. ¿Ves? Bastante sencillo, ¿no? Bastante sencillo. Bueno, sigamos. 4. Dice, cifras astronómicas. Los exploradores del firmamento manejan cantidades formadas por algunas cifras significativas seguidas de una larga fila de ceros. Sería muy incómodo expresar con los medios ordinados las llamadas, con razón, ¿no? Haciendo énfasis, cantidades astronómicas para referirse a las cantidades enormemente muy grandes. Y sobre todo operar con ellas, efectivamente. Cantidades muy grandes sería muy tedioso operarlas. Por ejemplo, la distancia que nos separa de la nebulosa de Andrómeda es 95 y fíjense, esta es una aproximación, por si acaso, es una aproximación. Y tenemos 3, 6, 18 ceros. ¿De acuerdo? 18 ceros. La nebulosa de Andrómeda no es más que la galaxia más cercana a la Vía Láctea. ¿De acuerdo? Fíjense la distancia que está. Y de verdad, bueno, expresar la distancia hasta Andrómeda en centímetros y en notación científica. Muy bien. A la distancia de la nebulosa de Andrómeda, o sea, se entiende desde la Vía Láctea hasta allá, lo voy a llamar D, se observan los 18 ceros, por lo tanto, esa distancia en notación exponencial sería 95 por 10 a la 18 kilómetros. Esta información, todo el sacado de los datos. ¿Ves? Le he puesto en amarillito para que se den cuenta. Y aquí en otro color, recalco algunos conocimientos preliminares. Por ejemplo, un metro tiene 100 centímetros. Como que hay dos ceritos, en notación exponencial sería 10 al cuadrado centímetros. Un kilómetro tiene 1000 metros, o sea, 10 al cubo metros. Pero un metro es 10 al cuadrado centímetros. Ya lo reemplacé.
Entonces, producto de bases iguales, sumo exponentes. Entonces, un kilómetro expresados en notación exponencial sería 10 a la 5 centímetros. ¿Se acabó? Eso para tomarlo en cuenta. Ahora sí, vamos. Mi distancia a la galaxia de Andrómeda, o la nebulosa de Andrómeda, como quieran llamarlo, sería 95 por 18 kilómetros. Pero un kilómetro vale, ¿cuánto? 10 a la 5 centímetros. Lo he reemplazado. Entonces multiplico, 95 no hay con quién multiplicarse, queda igual. Productos de bases iguales, se mantiene la base y los exponentes se suman. Ya tengo la respuesta de centímetros. Pero como quiero notación exponencial, corro un lugar a la izquierda, se convierte en 9,5. Como corrí un lugar, le sumo 1, entonces 23 sería 24. Entonces 9,5 por 10 a la 24 centímetros sería la respuesta. Como ven, no ha sido nada complicado, ha sido más bien muy sencillo. De verdad, estimados estudiantes, yo la verdad espero que con estos criterios, estrategias, conocimientos preliminares, el video que se ha elaborado les sirva de mucha ayuda y sobre todo las estrategias que uso tanto yo como mi colega invitado, que me hace también los videos, puedan de alguna manera ayudarlas a que tengan un abanico de variedad de técnicas y formas de ver un problema. Yo les agradezco bastante, de verdad, siempre me emociona hacer estos videos para ustedes, lo hago con mucho afecto, con mucho cariño, con tal que ustedes aprendan. Y siempre desearles, ¿no? Recuerden que siempre les envío mensajes de motivación para decirles que la matemática es fácil, es cuestión de practicar, es cuestión de disciplina y dedicarle también su tiempo. Bien, conmigo será hasta la próxima sesión de aprendizaje. Ha sido un gusto poder interactuar con ustedes a través de este medio. Cuídense, que tengan un bonito fin de semana y compartan en familia muy bonito con todos ustedes queridos. Nos vemos.